Magia Efímera. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Bienvenidos a Magia Efímera. Hoy tengo acá una full vibra porque estoy acompañada de una persona muy especial que yo les quiero presentar hoy. Y él se llama León Sarmiento. León, muchísimo gusto. Muchas gracias a ti y a todas las personas que están allí en sus pantallas viéndonos. Gracias por la invitación. Bueno, para mí es toda una alegría estar acá contigo. Y también les quiero presentar a ustedes y contar que León tiene un nuevo sencillo. Y me gustaría que él, pues te voy a dejar hablar a él para que él nos cuente qué trae como nuevo este sencillo, en qué consiste. Así que cuéntanos, por favor. Bueno, mire, Miéntele es el nombre de nuestro nuevo éxito. Lo realizó el maestro Pulgarín en la ciudad de Medellín en colaboración con Dominique Salas. Y Miéntele es la historia de una niña que se enamora de su novio, como pasa en todas partes, manillitas, heladito, ir al río, al parque. Pero un día conoce a un hombre que tiene mucho dinero y se fue con ese hombre por dinero y dejó al novio. Pero el novio le dice a ella: venga, usted dígale que lo ama a él, pero yo sé que el que realmente ama es a mí. Entonces, por eso es Miéntele. O sea, como una estrategia de negocio ahí. Sí, el famoso Sugar Daddy se lo llevó. Como una estrategia de negocio. Pues bueno, a mí me encanta toda la temática que él me está comentando y en este momento le voy a proponer algo. Y le voy a proponer a él que miremos la energía, porque hoy lo voy a revisar con mi tarot de Los Ángeles, a él y a sus cosas, pero quiero preguntarle, ¿estás dispuesto a revisar la energía de cómo va a estar tu sencillo y cómo le va a ir? De una. Listo. Expectante. Entonces vamos con esto. Y ustedes también allá en casa, atención a esto. Recuerden que si ustedes también quieren saber sobre el amor, sus proyectos, su vida personal, su vida familiar, pueden comunicarse con nosotros al 01-901-444-2525. Llamen desde su celular y estamos 24/7. Nuestras líneas están listas para atender sus llamadas. Entonces, mi querido León, nos fuimos con esto. No más. Perfecto. Entonces, yo voy a revolver las cartas y tú vas a poner tu mano encima y vas a hacer la pregunta: ¿cómo le va a ir a mi próximo, a este sencillo que salió? ¿Cómo le va a ir a Miéntele en esta carrera musical? Listo. Vamos a sacar entonces las cartas. Entonces, así están al derecho para ti, así estarían al derecho para mí. Listo, pues, guau. Bueno, les voy a mostrar primero a ti, después a ustedes. Acá les salen a ver tres cartas increíbles. Lo primero que me está mostrando es que este proyecto, a través de esta carta que tiene que ver con los documentos y los papeles, es un proyecto que nació de la inspiración divina. Fue una cosa que llegó a él de una manera preciosa y que tiene un nacimiento que fue muy rápido. Si bien el proyecto llegó de una forma súper wow, le llegó a él, también nació de una forma muy rápido, garantizándole a él que va a poder tener la tranquilidad de ir hacia adelante y enfocarse por esta línea. Él viene de unos cambios de géneros musicales porque él tiene un canta distintos tipos de género, pero este como tal es el género que le abrió las puertas y se las seguirá abriendo. Vamos para adelante con esto. El mejor consejo, ¿cuál es? Seguir aperturando. Esta canción tiene como un hermanito, me está diciendo. De esta canción hay como una que se le desprende dentro de muy poco tiempo, que es la canción hermana. Pegan ya, ambas. Y ya está grabada. Sí, ambas van a pegar, ambas van para arriba. Entonces, con toda. ¿Listo? Bueno. Súper, súper este mensaje. Excelente. Bueno, vamos entonces. Viene esta segunda parte. Entonces, León, tú me vas a hacer una pregunta, bueno, al tarot de Los Ángeles, sobre el tema que tú quieras, el tema que tú desees, ¿listo? Yo las voy a revolver y tú vas a preguntarlo. Si quieres, puede ser en voz alta, preferiblemente. Entonces, pon las manos encima, pregunta. ¿En voz alta? Sí. No, la familia. Súper. Saca, por favor, tres cartas. Me gusta que pregunte por la familia. Es una bonita pregunta. Bueno. Estas son tus cartas. Bueno. Estas son las cartas de León. Sobre la familia me salen dos arcángeles y yo se los voy a decir a ustedes y a él también.
Sale el arcángel Zariel, dice, tú eres un buen líder para tu familia. Y él no puede dudar de eso. El arcángel Zariel es el guía, el líder espiritual, y le está diciendo, confía en que todo lo que tú has hecho hacia allá, demandado un poco más de tiempo hacia afuera, es para que hacia adelante todas las personas de tu casa puedan estar bien. Resulta que tú eres una persona súper ultra recontrapasionada y nadie se va a interponer en tu camino. Sobre tu familia, ¿qué te digo? Bueno, hay un tema importante, y es que van a llegar unos papeles que tienen que revisar entre todos, porque es algo que va a traer bienestar. Pero también me está diciendo que la persona que puede o debe liderar y guiar este asunto pendiente no vas a ser tú, no vas a ser tú, sino un hermano tuyo o un hombre que es muy cercano a la familia. Si él ayuda, ustedes logran salir de esto, pero en todo caso me sale súper éxito. Ellos te ven y te valoran y entienden la pasión que sientes por lo que haces. Apoyo total de la familia de León hacia León. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno. Recuerden ustedes que también, si quieren averiguar por temas relacionados con su familia, temas relacionados con sus proyectos, pueden comunicarse con nosotros al 01-901-444-2525 o ingresar a www.magiaefimera.com y comprar sus paquetes de minutos para que nos puedan llamar a través de su celular. Voy aquí con lo último que le voy a dar como regalo a León. Tú eres de septiembre 9. Él es del 9 de septiembre, así que él pertenece al signo de... Virgo. Virgo. Yo preguntándole, él pertenece al signo de Virgo, porque es de 9. Virgo es un signo de tierra y es un signo muy interesante porque necesita sentirse estable. Tú ahorita te vas a estar moviendo un montón, vas a estar yendo de un lado hacia otro. Por favor, vas a conseguirte 7 hojitas de laurel o de menta poleo, cualquiera de las dos, 7 hojitas de laurel o de menta poleo, y las vas a poner en un sobrecito o en una bolsita de esas donde se, que son como transparentes con una cuerdita. Hermética, sí. Puede ser eso, o en esas de tela donde uno guarda como las joyas. Oh, ya, ok. Las vas a meter allí. Blanca. Puede ser blanquita, pequeña, ¿sí? Este, o rojita. O rojita, sí. La que encuentres. 7 hojas de laurel. O de menta poleo. O de menta. Las pones allí. Les vas a decir, pido siempre protección para mí y mis viajes. Das tu nombre, tu fecha de nacimiento. Coges tus hojitas, las pones en tu bolsillo, el de adelante, el de atrás, entre tu maleta, lo que tú cargues, y con eso vas a estar súper bien enfocado, protegido y cuidado, y con la mente súper abierta. Bueno, muchas gracias, así será, de verdad. Entonces, muchas gracias a ustedes también por vernos aquí. Sigan a León en todas sus redes, escúchense ese exitazo, les mando un abrazo grandísimo. León, gracias a ti también, tan hermoso y tan receptivo. Gracias, y voy con un buen regalo. Súper, con toda muchas para gracias. Adelante, vas muy bien y tu familia te quiere mucho. Gracias. A ustedes allá en casa, llámenos, comuníquense, también pueden saber cosas para ustedes. Un beso muy grande, gracias por habernos visto. Magia efímera.